Quisiera ver volar mi emoción, llegar veloz y conquistar su corazón. La verdad, cantan los dos. Mira, Renata, desde que te conocí me he dado cuenta que te veo mucho más que como una amiga. Creo que te amo y me gustaría que fueras mi novio. Me encanta Ricardo, pero si tengo novio ya no voy a ser la chica más popular de la universidad. Mami, ¿te imaginas que de veras en Cuernavaca encuentran el amor de mi vida? Ricardo me las va a pagar. Miren, si me permiten para corregir mi error, yo les puedo enseñar las instalaciones. Es una hipócrita porque tiene una cara de que no mata ni a una mosca. Yo soy Mariana. ¿Qué hay de la nueva? Mariana. Encantadora, unos ojazos, dulce, simpática. Pero mi corazón sigue queriendo a Renata. Me temo, señoritas, que su papá tuvo un accidente. Es muy probable que esté muerto. ¿Qué? No es mi culpa que se le hayan muerto los papás a Renata. Pero aunque seas mayor de edad, no parece que tengas la madurez para hacerte cargo de ella. ¿Y qué? ¿Quién decide si puedo cuidarla o no? ¿Estarían ustedes dispuestas a hacerse cargo de la menor? ¿Qué? Tengo mucho miedo, Cupa. ¿Pero miedo de qué? Son tus hermanas. Medias hermanas, nada más. Mira, no es que la tal Mariana me caiga bien, pero mientras me sirva para separar a Renata de Ricardo, la voy a mantener a mi lado. ¡Óyeme, estúpida! ¡Ni creas que te vas a quedar en mi lugar! A mí Mariana me encanta, pero en realidad sigo dudando, ¿eh? De lo que sí estoy seguro es que jamás estaría con Nelly. Yo voy a conquistar a Ricardo a como dé lugar. Mi corazón no encuentro la forma de darte su amor. No quiero que se dé cuenta que me trae como loca. Entonces prefieres perderla, ¿eh? Ricardo va a ser para mí. Pues no solo es guapísimo, sino que... ay, es tan simpático, hermano. Ay, es lo máximo. ¿De qué quieres que hablemos? De lo de anoche. Ayer ella me mandó la goma y hoy conocí una chava padrísima. ¿Eh? Bueno, preciosa, si quieres, nos podemos ver mañana en el salón de música. Yo tengo tu teléfono y tú tienes el mío. Y estoy segura que estoy enamorada de él. Ni hablar. Estoy enamorado de ella. Pero entonces, ¿qué es lo que siento por Renata? Luego te busco, para que celebremos. Ya con esto de lo de Renata y no te conté. ¡Ya soy novia de Ricardo! Tarde o temprano Ricardo va a ser para mí. Es lo único que no puedo comprar con mi dinero.